Jenny, Dios nos creó para tener una relación íntima y personal con nosotros. Él es la única fuente de verdadera vida, amor, gozo y paz. Y su deseo era que el ser humano viviera para siempre junto a Él, disfrutando de esa fuente de vida inagotable. Trágicamente, el ser humano decidió tomar otro rumbo, otro camino y rechazar esa fuente de vida, decisión que produjo muerte y maldad a este mundo. Sin embargo, el amor de Dios por los seres humanos era tan grande que buscó la manera de restaurar su relación con ellos. Dios sabía que lejos de Él no hay esperanza, ni futuro, ni vida, ni gozo, ni paz. Dios envió a su único Hijo a este mundo para que pagara el precio de nuestra rebelión, para que recibiera nuestro castigo, entregando su propia vida por nosotros y de esta manera abrir una puerta para que pudiéramos regresar a Él y volver a tener esa relación de intimidad que Él deseó desde el principio. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Pues tiene todo que ver. Dios creó el matrimonio desde el principio. El matrimonio no es una invención de la sociedad ni de una religión. Fue Dios quien lo creó. La unión entre un hombre y una mujer en un compromiso exclusivo y mutuo para toda la vida, para que en su creación, para que en este mundo hubiese una relación que apuntara, que representara a la clase de relación que Él siempre ha querido tener con nosotros. El fin de Dios de habernos creado al ser humano no es el matrimonio, el fin es nuestra relación con Él. Esto explica, como dice Génesis, por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué hace un buen esposo, Carlito? Recibe a su esposa, la acepta tal y como es, rechaza a todas las demás mujeres, le es infiel hasta la muerte, se entrega por completo y sin reservas, pone a su disposición todos sus bienes materiales, se niega a sí mismo por el bienestar de su amada y la cuida física y emocionalmente hasta el fin de sus días. Y una buena esposa, Jenny, hace lo mismo por su esposo. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Él quiere recibirnos tal y como somos, sernos fiel hasta el final, entregarse por completo y sin reservas, poner a nuestra disposición todos sus bienes eternos, negarse a sí mismo por nuestro bienestar y cuidarnos física y emocionalmente hasta el final. Y Él solo desea que nosotros correspondamos de la misma manera. Esto es lo que verdaderamente representa el matrimonio. El apóstol Pablo le dice a los efesios, para los maridos, ¿qué significa esto? Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa,
sin mancha, sin ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido, Carlito, debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ese es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, dice el apóstol Pablo, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Carlos, Jennifer, cuando vemos las estadísticas de divorcio, nos descorazonamos. Según las estadísticas, ustedes tienen solo un 50% de probabilidad de permanecer juntos hasta el final. Por eso es importante que ustedes sepan que el problema no es el matrimonio, como algunos piensan. El problema está en el corazón de los individuos que componen el matrimonio. El problema es el egoísmo, el orgullo, el materialismo, la envidia, la pereza y la lujuria. El problema está cuando se unen dos personas que están rotas, como dirían allá en el barrio Garrochales de Arecibo. El problema es cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Es por esto que para lograr que su matrimonio perdure, ustedes tienen que poner a Cristo Jesús como la cabeza de su hogar, como su dueño y señor, como su líder, como su guía. Solo así podrán permanecer unidos por el resto de sus vidas, y solo así podrán enfrentar juntos los problemas y los retos de esta vida. Oremos. Señor, prométete delante de Dios y de estos testigos tomar a Jennifer por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio. Sí, acepto. ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerte fiel a ella mientras vivan los dos? Sí, acepto. Ahora la novia se prepara para leer sus votos. Sí, mi gallo. Para decirlos. Jennifer, prometes delante de Dios y de estos testigos tomar a Carlos por tu legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio. Sí, acepto. ¿Prometes amarlo, honrarlo, consolarlo y protegerlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerte fiel a él mientras vivan los dos? Sí, acepto. ¡Un aplauso! Muy pocas veces se me ha olvidado ponerme el anillo de boda cuando salgo de casa. Pero cuando me ha pasado, me he sentido casi desnudo. Cuando salgo a la calle, quiero que todo el mundo sepa que le pertenezco a alguien, que alguien es dueña de mi corazón, y que mi corazón no tiene espacio para nadie más. Y cuando a veces mis ojos se quieren desviar, el anillo me ayuda a recordar el camino de regreso a casa. Carlitos, ¿qué prenda le entregas a Jennifer como testimonio visible de la sinceridad de tus votos? Nueva. Por favor, toma su mano izquierda. ¿Todavía? Carlitos, te pido que mires a Jenny a los ojos y repitas, con este anillo. Me caso contigo. Uniendo mi corazón y mi vida. A ti para siempre. Haciéndote partícipe. De todo lo que tengo. Y de todo lo que soy. ¿Le puede poner el anillo? Yes.
No le sirve. Jennifer, ¿qué prenda le entregas a Carlos como testimonio visible de la sinceridad de tus votos? Andrés. Tome su mano izquierda. Jenny, te pido que mires a Carlitos a los ojos y repitas, con este anillo me caso contigo, uniendo mi corazón y mi vida a ti para siempre, haciéndote partícipe de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Puedes poner el anillo. Oramos, Señor y Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, Autor de la vida, Dios soberano del universo, Dador de vida y gracia, Salvador, Iniciador y Perfeccionador de nuestra fe, Creador del matrimonio, en este día, Carlos y Jennifer, te engrandecen y te hacen famoso, al unir sus vidas delante de ti y para tu gloria. Queremos darte la gloria a ti porque solo tú la mereces. Tu gracia soberana hizo que Carlos y Jennifer se cruzaran en el camino y hoy has permitido que llevemos a cabo esta ceremonia. Ahora rogamos por tu bendición para ellos, por tu compañía y cuidado. Aquellos que estamos casados conocemos las dificultades que se presentan en el matrimonio, pero aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, también conocemos de cómo intervienes en favor de los que te honran y los ayudas a sobrellevar cualquier dificultad. Carlos y Jennifer hacen un compromiso ante ti y ante todos nosotros de fidelidad. Señor, bendice este compromiso y permite que su matrimonio pueda ser un testimonio vivo para todos los que se crucen en su camino de amor, de comprensión y de gracia. En tu nombre, mi amado Jesús, oramos. Amén. Amén. Y antes de pronunciarlos, marido y mujer, Edwin tiene un poema para los novios. Y escribí este poema y como Carlita dice que no sabe recitar, me pidió que le hiciera este poema. Dice, Jennifer, dice, quiero sentir tus labios pegados a los míos para poder respirar con el aire que sale de tu interior. Quiero soñar que veo con tus ojos, que oigo con tus oídos y así de esa manera podemos ver, oír y sentir las mismas cosas. Ser un solo cuerpo dividido en dos, pero con un corazón que sea el corazón de Dios puesto en ti, puesto en mí. Te amo. En el nombre de Jesucristo, por la autoridad que Él me ha dado al llamarme al ministerio y delante de estos testigos, los declaro marido y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a lo que Dios unió, que ninguna persona o circunstancia los separe. Puede besar a la novia. ¡Viva la novia! Colón Hernández, un aplauso. ¡Avivamiento!
Yo no sé para qué lo quiero.